Esta mañana Melissa Paredes confirmó su salida de Préndete. La presentadora no va más en el magazine de Panamericana Televisión, tras 2 meses al aire. Esta noticia no fue ajena a Magaly Medina, quien no perdió la oportunidad de dar su opinión al respecto. En esta nota te contamos por qué la conductora de espectáculos calificó de vergonzosas las cifras que hacía la modelo en el programa de Panamericana Televisión. La figura de ATV habló de esta no renovación de contrato y señaló que la televisión es un ambiente muy frío y estas son cosas que pueden suceder a cualquiera. Eso pasa en televisión, la televisión sencillamente es un medio frío, es un medio selvático. Es una jungla, señaló al inicio. Tras ello, calificó de descabellada la opción de poner a Melissa Paredes como conductora de un magazine familiar. Dejó entrever que su poco acercamiento con el público habría sido el detonante del fin de su ciclo como coanimadora de Préndete. Justamente a Melissa Paredes le dijeron bye bye, chao, adiós, gracias por tus servicios, hasta aquí nomás llegas y por allá está la puerta. Porque eso pasa en televisión. La televisión sencillamente es un medio frío, es un medio selvático. Yo les he dicho, es una jungla. Y si ella, que está apelando a que de repente, ¿por qué razones la podrían haber sacado? Es fácil y simple. El día que a alguien se le ocurrió la descabellada idea de traerla como coanimadora de un programa para un público familiar en las mañanas, ahí se jugó el todo por el todo. Tras ello, detalló que en el estreno de este magazine, pese a que tuvo gran publicidad, la audiencia no la acompañó. El primer día del estreno, con toda la publicidad que le hicieron, tuvo 0.0. de audiencia, 0.0. Eso es una cifra vergonzosa. Si el día que yo haga 0.0 acá, espero no llegue nunca ese día. Antes de eso me voy, por dignidad, por ética personal. Pero ella y a los demás que la rodearon no les dio ni la tos. Por otro lado, criticó el contenido que daba en ese programa. Comentó que le pareció más un espacio de la modelo para hablar de su relación y atacar a las demás personas. Incluso, señaló que con Adriana Quevedo, el magazine anterior tenía más rating, pese a no ser mediática. Y dejó de ser familiar para convertirse en un programa peleonero, para convertirse en una suerte de tribuna para que Melissa Paredes defendiera a su Superman, perdón, a su novio, se defendiera de las críticas, de los comentarios y atacara con la simpleza y la ordinariez que siempre la ha caracterizado. Y para eso cambiaron a la otra, que era más modosita, pero más tranquilita, pero que por lo menos creo que hacía su puntito por ahí, su puntito punto 2, su puntito punto 5, alguito. Finalmente, lanzó un duro comentario que catapultó a Melissa Paredes. Para la figura de ATV, la presencia de la chica Arialeti no sumó y, por el contrario, restó en el crecimiento del nuevo programa. Pero cuando llegó ella, no prendió nada. No prendió nada y terminó de apagar ese programa que inició ya por sí mal. En el programa del miércoles 8 de marzo, Melissa Paredes se tomó unos minutos para confirmar el rumor lanzado por Rodrigo González. Si bien es cierto, mi contrato termina el día viernes, viernes 10, si más no me equivoco. Viernes 10 de marzo. Sí, y sí, es verdad que se me iba a renovar, es verdad, mi manager estaba viniendo acá y todo el día lunes, pero bueno, se tomó una decisión que ya no, sus razones tendrán y se respetan, sus motivos también y se respetan. Yo estoy agradecidísima con ustedes, chicos, por haberme recibido de esta manera tan bonita con la producción de aquí de Préndete, porque de verdad me llevo el mejor recuerdo, el mejor cariño, me encantan y de verdad que es bonito y hay decisiones pues más allá que ya escapan de mis manos también y me imagino que también escapan de las manos de la producción que sí quería, bueno, que me quede, pero bueno, son cosas que pasan, la televisión sigue. El presentador de Amor y Fuego señaló que la modelo no iría más en la conducción de Préndete. Antes de irnos, Gabriela, quería una noticia que nos ha llegado así durante la publicidad, decir que según rumores, hasta este viernes nada más va Melissa Paredes en Panamericana Televisión. Así nos informa. Uy, la no mele. Va más. Ella, corto. No sabemos si el show, rápido. Pero ella rápido, ¿no? No va más rápido. En Panamericana.
Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.